Yeah, I need some help. What's the matter? With my math. With your mouth? No, with my math. I have to do it. Will you help me? Sure. Where do you live? No, with my math. Yeah, I know it. Where do you live, though? No, I want you to talk to me on the phone. No, I can't do that. I can tell someone else will help you. Okay, What kind of math do you have that you need help with? I have takeaways. Oh, you gotta do the takeaways? Yeah. Alright, what's the problem? You have to help me with my math. Okay. Tell me what the math is. Okay. 16. Yeah. Takeaway 8. Uh-huh. Is what? You tell me, how much do you think it is? I don't know, 1. No. How old are you? I'm only 4. 4? Yeah. What's another problem? That was a tough one. Here's one. 5 takeaway 5. 5 takeaway 5. And how much do you think that is? 5. Johnny, what are you doing? Just playing math off of me right now. What did I tell you? Don't put it on the bus. Y la mamá lo cachó que estaba hablando al 911 y le dice, bueno, que no hable por eso. De los niños, ¿estarán de acuerdo? Claro, es la inocencia porque él se le hizo, cuando tengas un problema le anda a decir, habla al 911. Y habló. Y le solucionaron el problema, ¿no? ¿Cuál fue, bueno, hoy ya ando diciendo otra pregunta que no va con el tema del día de hoy, pero ¿cuál era tu coco en la escuela? Ah, pues yo creo que la mayoría son matemáticas, ¿no? Gracias. No pude lógica, con física. Ya me acordé. La física, yo dábamos cortocircuitos, nos veíamos y era de... ¿Sí sabes? O sea, mira, la física y luego, ¿qué era eso de F menos B menos igual a C? Álgebra. Y que... A ver, en la vida no llego a la tienda y le digo, me da una F con menos B, W, Z, X, Y. Y la raíz cuadrada de 2. No, en el súper no llego y pago y... ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 33.84 menos el seno de no sé qué? Hay que aprender lo sencillo, señora. ¿Sabes también cuál era difícil? Lógica. Pancho reprobó 6 veces química. Pancho. Y hasta que sobornó a la maestra. Le dio lástima, no. Dice. No se puede. No, mira, la lógica, la química. Ahí lo verá usted. Lógica, química, física, matemáticas, álgebra, creo que son como que de las más difíciles y complicadas. Geometría, no, ¿sí? Deportes, no, pues yo todas. Deportes, no, deportes era dificilísima. Recreo, ¿no? 1, 2 y 3. Me van a decir. Yo estuve en la secundaria técnica número 89, que les mando un gran saludo. Si alguien me está viendo, me da gusto saludarlo. Era maravillosa la secundaria técnica número 89. Y teníamos que meternos a una de... ¿Cómo se llama? A un taller. Ah, siempre te tenías que meter a un taller. Nada, claro. Más quedaba, ¿cómo se llama esto? Mecanografía. O dibujo. Y dije, pues como que no me veré muy padre así de secretario, ¿no? Dije, me voy a meter a dibujo. Pancho estudió corte y confección y luego tu dibujo, ¿qué? No, yo me metí a dibujo. Y créame que es una cosa maravillosamente horrible mis dibujos. Nunca pude hacer algo bonito, pero bueno, de algo me ha de haber servido, ¿no? O sea, la porque verdad, el dibujo y yo no se me da. No. Mecánica era también una de las mecánica de era una. No, yo no, yo estudié computación. Es que tú eras fresa. No, yo estudié en la secundaria federal número 40, le decían el reclusorio 40. ¿Por qué? Pues no sé, porque nos trataban muy mal los prefectos, eran bravos. ¿Los prefectos? Bravos, bravos. Bueno, bravas también, había mujeres, las prefectas. ¡Oh, las que hay que tener! Bravísimas. Son a las prefectas de la secundaria. No podías técnicas asomar ni siquiera así la nariz del salón porque ya te estaban poniendo reporte. ¿Asomabas la yo nariz? Estaba reportada como... Judith, ¿asomabas la nariz? Asomabas la nariz y era... ¡Tras! Claro. Ay, no. ¿Cuál, Pancho? A la 44. Pancho estuvo en la 44, no, pero sí eran muy bravas y la verdad es que hay que tener el respeto a las prefectas. Porque 14. Aparte, si no te firmaban la tarea que el maestro te dejaba, híjole, así te iba, como en chino. O sea, tenía más valor la prefecta que el propio maestro y la directora. Yo tenía una prefecta en la secundaria técnica 89, que ahorita me estoy acordando de su nombre, que se llamaba, si no mal recuerdo, Marta, creo. La mía era Esmeralda. Era Marta. ¿Te acuerdas de su firma? Marta, no me acuerdo muy bien.
la veías y era un sargento. O sea, la veías y era de... ¿Sabes? Sí, te daba miedo. Porque empecé... Hasta... No, daba miedo. Bravo. Oiga, señores, háblenos por teléfono 37-70-0080. Tengo, le recuerdo, ya llegaron las 10 llamadas, ¿verdad? Para los boletos, ya rapidito, ahorita los voy a decir. Pero si usted quiere ir a ver, me quiere ir a ver en una obra de teatro, tengo tres pases sencillos para que vaya este próximo jueves. Aquí están los boletitos, miren nada más. Tengo tres pases sencillos para que se vaya a ver la puesta Salón Veracruz conmigo el próximo jueves y para que vaya y se divierta, baile conmigo y aproveche absolutamente todo. Así que ya lo sabe. Pero vámonos y continuamos. Márqueme 37700080. Vámonos ahora con los consejos de mi amigo Aurelio Lozano porque él ya está listo y dispuesto a darnos esos increíbles tips. Vámonos. Una mano en la cintura. Y continuamos aquí en su programa favorito. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Llegamos a esta sección de belleza, a esta sección de maquillaje presentada a ustedes por la Escuela de Maquillistas y Asesores de Imagen, Clase y Estilo, celebrando este año nuestro 26 aniversario de fundación. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo aplicar el rubor. Invité a la señora Elizabeth Valdés, ahí donde la ven es una señora que ya tiene hijos grandotes y sin embargo, pues muy bien conservada. Por cierto, ella me ayuda aquí en este horario a dejar muy linda todos los días a Judith y arreglar, por supuesto, a Augusto. Es parte de las alumnas de la Escuela Clase y Estilo. Vamos a platicar el día de hoy, queridas amigas y amigos, de cómo vamos a colocar el rubor. En primer lugar, vamos a utilizar la sombra 102 de la línea Clase y Estilo Make Up y para eso vamos a utilizar este tipo de pincel. Vamos a tomar un poquito de sombra y entonces esto nos va a ayudar a dar un poquito de profundidad, colocando de atrás hacia adelante esta profundidad exactamente en esta área. Yo las quiero invitar a que si ustedes quieren aprender a recordar, quieren actualizarse en cuestiones de automaquillaje, en cuestiones de imagen, tenemos cursos excelentes de personalidad con automaquillaje para adolescentes desde 13, 14 años, jovencitas de 15 a 20, jóvenes de corazón de 30, 40, 50 y 80 años en Clase y Estilo. La reina de la belleza, la adulto mayor Zapopan, está estudiando en Clase y Estilo y tengo de regalo dos medias becas. Vamos a comenzar cursos, desde luego, de personalidad con automaquillaje, jueves y sábados, matutinos y vespertinos. Enseguida ponemos el color. Aquí estoy utilizando la sombra número 79, que por cierto le voy a regalar a quien se inscriba. Es una sombra muy, muy bonita. Es una sombra que va a dar color. Vamos a poner el color de atrás hacia adelante. Esto nos ayuda a descargar la máxima cantidad de color en la parte de atrás y de esta manera dirigimos el color hacia la parte de adelante. Si sobra un poquito de color, ¿es válido? Claro que sí, que lo pongas claro en la barbilla, aquí en mandíbula, un poquito enfrente con muchísima discreción. Por supuesto que se vea muy, muy, muy natural. Además de estas dos medias becas que estamos regalando, también válida para la carrera de asesor de imagen que comienza el próximo lunes 23 de junio, una carrera que te hará trascender, una carrera que te hará ganar muchísimo dinero. Lunes 23 de junio inicia la carrera de asesor de imagen en Clase y Estilo. Pues bueno, hoy tengo una sorpresa muy especial, una invitación. Esta es exclusiva para la gente que vive en el municipio de Zapopan. Aquí pongo un poquito de brillo, por supuesto que sí, y después polvo translúcido para que este rubor se vea sumamente natural. Te decía, amiga, amigo, si tú vives en la ciudad de Zapopan, fíjate que la Escuela Clase y Estilo acaba de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Zapopan, de tal manera que podrán asistir 50 personas becadas al 100%, incluyendo inscripción gratis, beca al 100% y también, desde luego, su material. Si tú quieres estudiar uñas, corte básico, corte avanzado, alta peluquería, peinado básico, tintes básico, tintes avanzado, modelaje, personalidad, maquillaje, asesor de imagen, aprovecha estas becas al 100%, con inscripción gratis e incluyendo material, solamente dos requisitos: vivir en la ciudad de Zapopan, tener comprobante de domicilio, gas, luz, teléfono, etcétera, y comprobar que tienes de 15 a 29 años. La junta informativa será este viernes 6 de junio a las 6:30 de la tarde en Avenida Guadalupe 690 en la Colonia Chapalita. Si no puedes asistir este viernes 6 de junio a las 6:30 de la tarde, te espero este lunes 9 de junio a las 6:30 de la tarde en Avenida Guadalupe 690. Estamos entre el Puente Atirantado y la Glorieta Chapalita. Fíjate, son 50 becas completas, incluyendo la inscripción, incluyendo tu kit de material. Por ejemplo, si estudias corte, tendrás tu juego de navajas, tu juego de tijeras, totalmente de cortesía. Requisitos: vivir en Zapopan, tener comprobante de domicilio y tener de 15 a 29 años de edad. Junta informativa: viernes 6 de junio, 6:30 de la tarde, lunes 9 de junio, 6:30 de la tarde también. Elizabeth, guapísima, lindísima, y te esperamos también para esta promoción. Sigan aquí en su programa favorito, aquí en este su canal favorito.